Quizás hay mujeres que a las 10 no pueden orar, a las 10 de la noche no pueden orar, porque tienen que preparar las loncheras, porque tienen que atender al próximo día todo lo que tiene que ver con despachar al marido, los hijos, el colegio. Yo sé que hay horarios que no van con tu estilo de vida, porque quizás eres un padre ocupado, una madre ocupada, pero aquí el tema es encontrar la hora de la oración tuya, porque el asunto es encontrar la tuya que quizás no es la mía. Por eso quiero en primer orden que usted sepa que hay un poder tremendo en orar de madrugada sobre todas las cosas, porque el Señor sabe que no es fácil, porque Dios sabe que cuesta levantarnos de madrugada a orar. Pero si por alguna razón tú no puedes hacerlo de madrugada, que eso no te impida hacerlo a la hora que sea tu hora. Tu hora puede ser de noche, tu hora puede ser de la mañana, tu hora puede ser en la tarde, tu hora puede ser de madrugada, pero necesitas proteger tu hora. Por ejemplo, para mí, personalmente yo lo digo eh, hablando desde mi propia eh, experiencia, a mí me funciona demasiado la hora de la noche. Cuando ya todo el mundo se va a acostar, cuando ya cumplimos con todo el mundo, yo espero que todo el mundo esté... En en su respectivo espacio, y yo me levanto, y ahí yo camino la casa entera, y oro con mis manos extendidas hasta acá, y yo voy a las habitaciones, y me paro frente a cada puerta, algo que quizás yo no puedo hacer a las 11 de la mañana, porque en la casa hay otras personas, usted ve, pero esa es mi hora, y como esa es mi hora, yo la protejo, la mantengo, le pongo cerco. Escúchame, ponle cerco a tu tiempo de oración. Yo sé que aquí hay mucha gente que está contratada laboralmente hablando y usted sabe que la hora de usted llegar al trabajo son las 8 de la mañana, ¿verdad? Algunos a las 9, esa es la hora de usted trabajar. Y así mismo usted lo dice, al otro día usted le está diciendo, bueno, el día antes, usted le está diciendo a la gente que todavía quiere quedarse contigo hablando a las 2 de la mañana, ¿qué tú le dices? Yo no puedo, ¿por qué? ¿Qué tú estás protegiendo? Tu hora laboral. Y me tengo que quedar aquí para decirle a los más de 50 que entienden lo que Dios quiere hacer con ellos en este tiempo, protege tu hora. Porque esa hora es determinante para el avance de lo que Dios quiere hacer contigo. En esa hora tú sales con llaves de candados que el diablo creyó que se iban a quedar cerrados. En esa hora se te entregan instrucciones, en esa hora te sacan filo, en esa hora tú sales renovado, en esa hora Dios te conecta con lo que Él quiere hacer. La oración te eficientiza, te hace saber por qué camino debes andar y por cuál no. ¿Qué decir y qué no decir? ¿Con quién conectarte y con quién no conectarte? Es mejor una hora de oración que un día de actividad completo, porque la hora de oración te eficientiza para no dar golpes al aire. El arma de guerra más potente que tiene un cristiano es la oración. Por eso cuando el enemigo ve que no te puede impedir orar porque estás orando, entonces dispara tu mente mientras oras, para que tú no te concentres con la oración, no te quedes repitiendo palabra vacía, párate. Hazle la guerra, reprende al diablo, dile yo protejo mi hora, yo protejo mi hora, yo protejo mi hora en el nombre de Jesús. Amén. En esa misma dirección hablábamos en la mañana de que una de las razones por las que muchas veces la gente no recibe lo que la Biblia promete que aquellos que oran van a recibir, número uno es porque no oran legalmente. Orar legalmente, le voy a decir qué es. Orar legalmente es orar en el nombre de Jesús. El mismo Jesús dice, ustedes, si ustedes le piden al Padre algo en mi nombre, lo que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. Luego el libro de Juan capítulo 16 dice, hablando otra vez Jesús, ustedes no han pedido nada en mi nombre, pero si ustedes piden en mi nombre, lo que ustedes pidan en mi nombre, el Padre lo va a hacer. Cuando usted ve esto, usted tiene que detenerse entonces y decir qué es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Porque si el mismo Jesús está diciendo, es que ustedes no han pedido en mi nombre. Y porque ustedes no han pedido en mi nombre, que ustedes no han recibido, confunde quizás a muchos porque quizás alguien dirá, pero yo cuando oro siempre digo en el nombre de Jesús. Pero en la mañana de hoy decíamos que no es solo decir en el nombre de Jesús, no es solo decir J-E-S-U-S, -S. no es solo decir en el nombre de Jesús, se trata de estar avalado por el nombre de Jesús, se trata de tener el aval del nombre de Jesús. ¿Y quiénes son los que tienen el aval del nombre? La Biblia dice, a los suyos vino, los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo puedo decir que yo soy de cualquier apellido que yo quiera decir. Yo puedo decir que yo pertenezco a la familia X que yo quiera mencionar. El tema es uno, que a la hora de buscar en los libros se va a saber cuál es mi real apellido. Y hay personas que tienen que saber que si así es en el mundo físico, también así es en el mundo espiritual. Porque el mundo físico es una copia. De lo que pasa en el mundo espiritual. Y si en el mundo físico hay que declarar los hijos, en el espiritual hay que sellar los hijos. Por eso dice la Biblia que el Señor nos selló con las zarras de su Santo Espíritu. Y los que son hijos de Dios, esos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, orar legalmente es orar de modo que cuando tú digas en el nombre de Jesús: te busquen en la Junta Central del Espíritu. Y vean que tú no eres un huérfano que nada más quiere tomar beneficios de lo que Dios da, sino que tú te comprometes a vivir para Él. Ahí viene Satanás y dice, hay uno que está orando legalmente. Tiene ADN del Padre. Le entregó su vida a su papá. No vive para su voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que le creó, legalmente. Hay personas que son hijos porque ya se entregaron al Señor, pero aún siendo hijos viven una doble vida. El Señor no te quiere 50%, Él te quiere 100%. Ay, 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 ay. Él no te quiere 50, ni 60, ni 70%, Él quiere el 100% de ti. El Señor dice, te quiero completo, te quiero entero, te quiero completo. Yo me di entero a ti, dice el Señor. Yo no te di pedazos de mí, yo me di completo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Orar legalmente. Hablábamos en la mañana de que cuando los exorcistas ambulantes del libro de los hechos quisieron reprender demonios, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, los demonios le dijeron a los exorcistas, ¿conocemos a Jesús? Sabemos quién es Pablo y ustedes quiénes son. Hay gente que cree que puede usar el nombre. Te voy a decir algo a ti: la gente legalizada para usar el nombre, esas son la gente que echan a correr los demonios llama, llamando el nombre que es sobre todo nombre. Si ese es el aplauso que usted le está dando al Señor, de lo mejor. Amén. La razón número dos. Por las que muchas personas no reciben lo que la Biblia promete que nosotros podemos recibir por medio de la oración es porque no son persistentes. No son perseverantes. Oran un día y otro no. Duran una semana emocionados, dicen que van a orar todos los días a las 3 de la mañana y luego no siguen. Constantes en la oración, dice la Biblia. Constantes, permanentes, persistentes. Sienta o no. Quiera o no. Me acompañen o no. Te levantes conmigo o no. Vea lo que Dios me dijo o no. Perseverando siempre en la oración. Un nivel de compromiso así es imposible que Dios no lo honre. Cuando menos se parece lo que tú estás viviendo a lo que Dios te dijo, es cuando más en el mundo espiritual te observan. A ver si tú depende de lo que ves o si tú crees en lo que Dios dijo que él va a hacer a su tiempo y a su manera. Vamos, dile al que te queda al lado, te están observando, dile, ay, dile, 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 te están observando a ver de qué tú dependes. A ver, ¿de qué dependes? La razón número tres por la que hay personas que no reciben es porque no tienen una comprensión clara de con quién están hablando. Padre, ayúdame. No tienen una comprensión clara de con quién están hablando. El libro de Lucas, capítulo 11, dice la Biblia. Oiga lo que dice. Creo que a partir del verso 5, dice lo siguiente. ¿Qué padre de vosotros? ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Eh, eh, dice que padre de vosotros, si su hijo le pide pescado, en vez de pescado le va a dar una serpiente. Quiero que usted oiga y, y lo reciba. Pídale a Dios de la siguiente manera: Dios ve lo que yo no veo, enséñame lo que a simple vista yo no puedo notar. Escúchame, hay cosas que parecen pan y son piedra. La Biblia dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan? La condición de que el padre le dé pan es que su hijo le pida pan. Entonces, si usted está orando por algo que usted dice que es pan, pregúntele a Dios si es que eso se vistió de pan y no es pan. Porque dice que ¿qué padre de nosotros si el hijo le pide pan, no le va a dar pan, le va a dar pan? Entonces el Señor dice, si es pan lo que tú me estás pidiendo, si alimenta tu espíritu, si te fortalece para lo que yo quiero hacer contigo. Si te alimenta, claro que te lo voy a dar. Ahora, si es piedra, aunque a ti te guste y tú lo quieras, te lo voy a negar porque es con tu Padre que tú estás hablando, que te ama más de lo que tú te amas. Aleluya. El Padre te ama más de lo que tú te amas y porque te ama hay cosas que te le está negando. El amor de Dios no solo se revela a mí diciéndome que sí. El no de Dios se celebra tanto como el sí de Dios. El no de Dios te libra. El no de Dios, aleluya, te evita fracasar. Es más, hay gente que está hoy de pie gracias a que en otro tiempo Dios le dijo que no a algo que ellos querían hacer. Así que si yo tengo aquí a alguien que pueda celebrar el no de Dios, tanto como el sí de Dios, que lo haga ahora. Aleluya. Aleluya. Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre. Yo quiero saber aquí ahora para entrar en esto. Dile al que te queda al lado, agárrate, que Dios te va a hablar en esta hora. ¿Quiénes aquí están orando por algo? Todo el que está orando para que Dios le conceda algo, levánteme su mano alta que quiero verte. Muy bien, gloria a Dios. Ahora escúcheme bien que esto es para ti. Te lo prometo que Dios me dio esta palabra para ti. Hay tres niveles que Dios entrega por medio de la oración. Y tú tienes que saber muy bien cuál es el que tú andas persiguiendo. El tema de este mensaje es cómo identificar aquello en lo que Dios quiere usarte. Quiero que lo anotes porque Dios me dijo que aquí, en este servicio, iba a llegar la gente que tiene que oír esto y que se iba a conectar la gente en la transmisión que tiene que oír esto. Así que el tema del mensaje, repito, es cómo identificar aquello en lo que Dios quiere usarte. Y para esto, repito, hay tres niveles que Dios puede entregarte por medio de la oración. ¿Cuál es el que tú estás persiguiendo? El primer nivel de lo que Dios entrega en la oración, te lo voy a mostrar todo por la palabra. El primer nivel que Dios entrega, que tú recibes, que Dios delega por medio de la oración, es el de tener acceso a las cosas. Escúchame, ese es el primer nivel. Y ese es el menos importante. Lo voy a repetir. El primer nivel, el más básico, el menos importante, el menos importante es el que más se persigue. ¿Cuál es el de tener acceso a cosas? ¿Qué cosas? Dones. ¿Qué cosas? Dinero. ¿Qué cosas? Pareja. ¿Qué cosas? Casa. ¿Qué cosas? Cosas. Ese es el menos importante. Pero es el primero. El de tener acceso a cosas. De acuerdo a cómo tú manejas cosas, se evidencia si tú estás listo para pasar al segundo nivel. El libro de Mateo, capítulo 25, dice: El reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos y reparto, repartió sus bienes. A uno dio cinco, a otro dio dos y a otro dio uno. Lo primero que le dio fue cosas. Primero le dio cosas y dijo: Vamos a probarte con las cosas antes de darte más. Dice la Biblia que el que le dieron cinco lo multiplicó y ganó otros cinco y devolvió diez. Que el que le dieron dos, trabajó con ellos, los multiplicó y devolvió cuatro. Pero el que le dieron uno, lo tomó, lo enterró porque tuvo miedo. Entonces lo primero que el Señor da para probar a los que están listos es cosas. La gente cree que todo lo que Dios tiene para dar es cosas. Y te tengo que decir que no. Hay un nivel que es mayor a las cosas. Hay un nivel que es mayor a las cosas. De hecho, la Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 1 verso 17, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo el que tiene algo, ya sea que reconozca que fue Dios que se lo dio o no, fue Dios que se lo dio. Todo el que tiene algo, ya sea que visite una iglesia o no. Fue Dios que se lo dio. Nadie, dice la Biblia, puede recibir algo si no es Dios que se lo da. Cosas. Pero no es posible que la gente con la que Dios tiene un pacto, a la que Dios tiene registrado en su libro, que tienen su ADN, solamente oren para perseguir cosas. Dios mío, dile al que te queda al lado, hay más que cosas. Ayúdame a predicarle a tu hermano. Dile, hermano. Dios quiere entregarte un nivel mayor. Si tú no has manejado bien las cosas que Dios te ha dado hasta ahora, tú no eres confiable para recibir más. No soy yo que lo digo, es la Biblia. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Oiga cómo es. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Usted sabe a quién le dijeron eso? Al que le dieron cinco. Y usted sabe a quién más al que le dieron dos. Ahora, espérate, yo pensando aquí entre nosotros, cinco no es poco. Para Dios, todo lo que tiene que ver con cosas siempre es poco. Para Dios, todo lo que tiene que ver con cosas siempre es poco. Salmos 24, 1 de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó. Son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que ustedes puedan entender cuál fue la riqueza a la que el Señor les llamó. Aquel que tiene más que darnos que nosotros que, pedirlo, que, que pedirle. No se trata de cosas. Cuando las cosas te afligen necesitas entender mejor tu paternidad. Te lo voy a decir más dominicano. Cuando usted se deprime, de que porque a usted le faltan cosas, usted lo que necesita es conectarse con la fuente de todas las cosas. Si ese es el aplauso a tu Padre. Escúcheme algo: mi alma adora a Dios. La gente que está conectada directamente con la fuente de las cosas sabe que aunque le falte algo, si tiene la fuente. Tiene con la fuente todo lo que le hace falta. Te voy a decir algo. Primer nivel que Dios entrega por medio de la oración. Es la delegación de cosas. De cosas. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te dio? Le vas a tener que dar cuenta tú y yo, todos nosotros. Le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Por todo lo que hayamos Hecho con lo que hemos recibido de él. Delegación de cosas que requiere un informe de cómo hemos manejado esas cosas. Punto número dos. ¿Qué más Dios entrega por medio de la oración? La delegación de custodia en el destino de alguien. La delegación de custodia en el destino de alguien. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, hablando Jesús con los discípulos. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y sean testigos. Vayan y sean testigos. Aquí no tengan cosa. Aquí tengan responsabilidad. Aleluya. Es que no le puedo dar. Responsabilidad a uno que le di cosas y no las supo manejar. Alguien está aquí. Escúcheme algo: me preocupa mucho a mí el hecho de que hay cristianos que tienen 30 años en el Evangelio y no han pasado del nivel de recibir cosas. A ellos no se le ha quitado el encanto de las cosas. Una de las cosas que hace el segundo nivel es que te lleva a un desprendimiento donde tú entiendes que ya todo es de Dios y que Dios haga lo que quiera con lo que te dio. Porque al final nada es tuyo y todo es de Él. A mí me preocupa, la que haya gente aquí que para este tiempo debió de estar en el segundo y hasta en el tercer nivel, pero todavía está dándose por entero a cosas, no al dador de todas las cosas. Repito, el segundo nivel es un nivel de responsabilidad que te hace útil en el reino de Dios. Ese nivel de responsabilidad Dios no se lo da a cualquiera. Yo no te estoy hablando de púlpito porque la gente también malinterpreta. Dice que una parte, es que no es parte. Es que yo, yo te estoy hablando de naciones. Yo no te estoy hablando de un altar. Yo te estoy hablando del mundo entero. Sí. Te estoy hablando de que tú vas a estar en la agenda del cielo para la tierra. De eso es que te estoy hablando. Y hay gente aquí que hoy Dios la vino a sacudir por el Espíritu y a decirle, yo te he dejado correr. Te he soltado soga. Pero te voy a hacer una remembranza, dice el Señor. Su la Hasta el aire que tú respiras, te lo di yo. Así vamos a ver si tú me incluyes en tu agenda, dice el Espíritu Santo. Vamos a ver si tú me pones en tu agenda de este año, porque yo te tengo en la mía, dice el Señor. Así es que la gente que está preparada para que Dios la use en este año, que lo celebre con un fuerte aplauso al Señor.